Es un fastidio que haya personas que no saben cuándo dejar de mandar mensajes por WhatsApp. Por eso, lo mejor es saber cómo silenciar incluso las conversaciones individuales. Si no sabes cómo hacerlo, quédate que te lo explico en este vídeo. Para silenciar una conversación o un contacto en WhatsApp, tan solo hay que acceder a la aplicación. Tras ello, basta con entrar en el chat que se quiera silenciar, sin importar que sea grupal o individual, y pulsar sobre el nombre del contacto. Así. Con esto se accede a la información de contacto donde se puede encontrar la opción silenciar dentro de la tarjeta Notificaciones, justo aquí. Al pulsar sobre esta función, una ventana emerge para seleccionar por cuánto tiempo se quiere silenciar. Y es que WhatsApp solo ofrece tres opciones: silenciar durante 8 horas, durante una semana o incluso durante todo un año. Solo queda marcar la opción y pulsar sobre el botón OK. Con ello, la tarjeta Notificaciones ya muestra la fecha en la que el silencio dejará de estar activo, volviendo a informar con sonido y vibración de los nuevos mensajes procedentes de dicho chat. En el caso de querer volver a recibir notificaciones con aviso de dicho contacto, solo es necesario desactivar esta opción Silenciar, sin tener que elegir nuevos tiempos ni hacer nada más. Basta con pulsar sobre el botón. Otro punto importante en esta función es la opción Mostrar notificaciones. Al desactivarla, se evita que los avisos de WhatsApp de nuevos mensajes por leer sean mostrados en la barra de notificaciones del terminal, algo que impide también que el avisador LED luzca con estos avisos, evitando distracciones de cualquier tipo. Eso sí, las notificaciones siguen activas en WhatsApp, pudiendo ver el contador de mensajes pendientes en el icono, y también dentro de la pantalla de chats. La función silenciar funciona exactamente igual en las conversaciones en grupo, y es que ya estaba presente en este tipo de chats desde hace tiempo. Basta con pulsar sobre el nombre del grupo para acceder a su página de información y activar la opción silenciar. De nuevo, solo hay que escoger el tiempo de silencio, además de poder evitar las notificaciones. Con ello ya es posible ver la fecha de caducidad de dicho silencio. Y ya está. Así es como se silencia un grupo o un contacto en WhatsApp. No te olvides de dar a me gusta si te ha servido o te ha gustado este vídeo. Con este sencillo truco ya nadie te molestará en WhatsApp, da igual que sea un contacto individual o esa conversación grupal donde se envían tantos mensajes. Lástima que no haya una opción para silenciar de por vida. ¿Y tú, a cuántos contactos has silenciado ya?